3 ohms, 6 ohms, 1 condensador, bobina, resistor de 4 ohms, condensador de 10 a la 3. milihenrios, un acoplamiento de 1 milihenrio, marca de polaridad abajo y 5000 dará. ¿Qué más me hace falta por aquí? Hay un acoplamiento entre este y este también. Y ese acoplamiento vale 1 milihenrio. 1 milihenrio y luego la bobina vale 2 milihenrios. ¿Sale? Y luego de aquí el acoplamiento que hay aquí es con un resistor, una bobina. Y la bobina vale 2 milihenrios. 2 ohms, 8 ohms y finalmente un condensador de 3 por 10 a la 3 dará. Ok, entonces decía que nos pide, por un lado nos pide, este es el punto A y este es el punto B, nos pide la tensión AB y la corriente de la fuente de tensión. Esas son dos cosas que nos está pidiendo el problema. Entonces, al margen de que nos pongamos a convertir todo a impedancias, lo que primero tenemos que hacer, muchachos, es ver qué es lo que estamos buscando. En el caso de la corriente de la fuente de tensión, podemos nosotros, inclusive antes, si yo ya tengo visto que son 3 mallas, pues bueno, vamos a determinarlas, ¿no? J1. Y lo hago en esta dirección porque coincide con la flechita de la fuente. Nada más por eso. En esta otra, pues también hago exactamente lo mismo. Y en esta, pues también lo mismo, ¿no? Entonces, es lo que conviene, ¿no? Siempre en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, la J1 por esa razón. Entonces, me piden la corriente de la fuente de tensión. Es la única fuente que existe ahí. Por cierto, la tensión de la fuente de tensión, dijimos que era ¿cuánto? Dijimos que era 10 raíz de 2, ¿no? Profesor. Sí. ¿Faltan elementos abajo de la fuente de tensión? ¿Falta un resistor, un capacitor? Ah, sí, cierto, miren. Yo estaba haciendo ya más fácil, pero bueno, si no es así, pues entonces hagámoslo. Déjenme ver que todavía hay algunos rezagados. Listo. Entonces, a ver otra vez. Resistor de 5 ohms. Una bobina y luego otra bobina y esa es valor de 1 milihenrio. Luego sigue un condensador, que es 2 por 10 a la 3 daraf. Y luego un resistor de ¿cuánto? De 2 ohms. Ahí más o menos, ¿no? Ahí más o menos está. Entonces, la fuente de tensión dijimos que valía 10 raíz de 2 por el seno de 10 a la 3t. Vale. Entonces, al margen de resolver el problema, tenemos que saber hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué tendríamos que calcular, muchachos? ¿Cuáles serían nuestras variables objetivo para resolver el problema? Si nos dicen que es de AB, pues es toda esta tensión que está aquí, miren. Sale, entonces, ahí, ¿qué sucede, muchachos? Hay que calcular J1 primero.
J1, ¿verdad? Entonces la variable a calcular exactamente es J1, ¿no? Y ya con eso resolveríamos esta parte, J1. Sale. Y después me piden la tensión de B a B. Me piden la tensión de B a B. ¿Qué tendría que calcular ahí? J2. También tendría que calcular J2. ¿Por qué tendría que calcular J2? Por la siguiente razón. ¿Se acuerdan de la expresión que habíamos visto del elemento K? Que estaba en PowerPoint, si no mal recuerdo. Era la siguiente expresión, miren, déjenme se las busco. Aquí está. Decía que el elemento K, que en este caso me piden la tensión de todo ese elemento que esté integrado por el resistor de 3 ohms y esa bobina, era igual a la sumatoria de igual a 1 a 1. Al número de elementos de ZKL por IL IL menos la tensión de la fuente, si es que existe, menos la tensión de la fuente de corriente, si es que existe. Entonces, pues estos términos no existen, al menos en ese elemento que va de A hasta B. Pero vean esta parte, muchachos, este es sumamente, sumamente delicado. Entonces, la ZKK sería en este caso 3 por esa inductancia que está ahí. 3 más cuánto, muchachos, es el valor de esa inductancia. No se la puse. ¿Qué valor tenía esa inductancia? 4 ¿A dónde milihenrios. está? ¿Cuánto? 4 milihenrios. 4 milihenrios, ¿no? Entonces, ese elemento ZKK, pues es 4, 3 más 3 ohms más 4 milihenrios. Hay que convertir la impedancia, por supuesto. Por la corriente L, en este caso sería la corriente que va por ahí. Pero también, muchachos, también cuando hay otro elemento que en este caso es el que está acoplado, que lo voy a marcar en color verde, es este. Este elemento está acoplado. Entonces, ¿qué me quedaría ahí? Voy a desarrollar la sumatoria. ZKK por la corriente K. Más ZKL por la corriente L. ¿De acuerdo? Entonces ya tomó y ya tomó el valor de K y ya tomó el valor de L. Y hasta ahí se termina. Entonces esta IK que estoy señalando sería la corriente que va por aquí. La corriente que va de acá. Y esta corriente L sería la corriente que va por aquí, por el otro elemento. Entonces, no voy a considerar el valor de esta inductancia, sino tengo que considerar, muchachos, el valor de la inductancia mutua, porque me está hablando de un ZKL. Esto es el equivalente cuando teníamos la tensión en el elemento K, que era L, KK, por la derivada de la corriente K con respecto de T, más LKL por la derivada de la corriente L con respecto de T. Entonces, estamos hablando de esto, miren. Pero por supuesto hay una corriente L, que en ese caso sería la corriente que está en el otro elemento. ¿Por qué? Porque está acoplada. Si no estuviera acoplado, nuestro problema se termina aquí, miren, hasta ahí se termina nuestro problema. Entonces, todo el elemento que se llama K, y ese elemento está integrado por un resistor y pues una bobina, hasta ahí se terminaría. Entonces, ahí en este caso sería, si este es el elemento K. Sería la tensión de K, sería igual al valor de ese resistor, digamos, por la corriente K, más el valor de esa inductancia, de esa ZL, que sería esta, por el valor de IK, y ahí se acaba. Pero, ¿qué creen? Está acoplada, esta está acoplada. Entonces, pues en este caso va a ser esta ZKL, de la que estamos hablando, por la corriente, en este caso L. Okay, y esa corriente L es la que va por ese elemento, pero esa corriente que va por ese elemento, muchachos, esa corriente que va por ese elemento, la voy a marcar aquí. Esta corriente, ¿quién es, muchachos? En esta dirección, porque ese elemento también lo voy a orientar en una dirección. Esta corriente, ¿quién es? Esa corriente, la que va por ahí. Es J2, ¿no? J2, no, no creo que sea J2.
No creo que sea J2. Este es J1. Este es J2. Este es J3. ¿Qué corriente va por aquí, muchachos? En ese par de elementos. En ese elemento de 5 ohms y ese inductor. ¿Qué corriente va ahí? J1 y J2. Así es, pero hay que sumarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría esa suma? Es una suma algebraica. Negativo. ¿Cómo me quedaría esa suma? Esta corriente que va, vuelvo a insistir, esta corriente que va por aquí, ¿a qué es igual? Ya vi que hay una corriente que va aquí y una corriente que va aquí. Yo los orienté aquí. J1 menos J2. Así es, J1 menos J2. Entonces, el objetivo es calcular, además de J1, pues tendría que calcular J2 y ya después ya integro todo el problema, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, me voy a regresar en todo lo que escribí para que ya no nos quede un poquito más limpia la pizarra. Déjenme ver si me puedo regresar un poquito más. Sí, creo que sí se puede regresar todo. Entonces, ya la pizarra ya me quedó un poquito más limpia, ¿no? Ya la pizarra ya quedó más limpia. Entonces, puedo yo, si quieren, para facilidad, si ustedes quieren, para por pura facilidad, lo que puedo yo hacer es orientar esa J2, puedo orientarla en el sentido de inverso a las manecillas del reloj, y se sumaría J1 con J2, ya haría una suma, ya a lo mejor sería más fácil, pero no importa a ustedes cómo lo orienten. Aquí lo importante, muchachos, es que se respete el procedimiento, y al respetarse el procedimiento, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, en el caso de Miguel Ángel García, me habías puesto en tu tarea lo siguiente. ¿Dónde estás? A ver, en tu tarea me habías puesto, por ejemplo, ¿no? Me habías puesto L1, L1 me pusiste. Esto también es para todos, es un error muy común. 4 milihenrios. Igual a 4i. Eso matemáticamente no es correcto, porque 4 milihenrios no es 4i. A mí me dio menos un cuarto de i. No es un cuarto de i. No, no es un cuarto de i, porque Menos. no, tampoco. No, no es un cuarto de i, ni menos tampoco. Entonces, aquí lo que se hace es lo siguiente. Z1 es igual a i veces omega por L1. ¿Y esto a qué es igual? Ahora sí, i por 10 a la 3 por ¿cuánto? 4 por 10 a la menos 3, y esto ahora sí es 4i. No sé si quede más claro ahora con esto. Es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, discúlpenme, pero no es lo mismo. Una inductancia se da en henrios, no es un número imaginario. Una impedancia sí, una impedancia sí. Ah, okay. Z1 se da en ohms. Okay. Entonces, todas estas que hice de L1 las cambio por Z1, ¿no? Así de También simple. puedes ponerle Z1, Z1 es igual, ahí si quieres puedes ponerle I omega L1, si es Z2, le puedes poner I veces omega por L2. Ah, Y ya okay. sabemos de qué se trata. Sí. Esto sí matemáticamente sí es correcto. Sí. L1 igual a 4I, igual a 4 milihenrios, no tiene sentido. Eso matemáticamente está mal expresado. Okay. Pero Entonces, una inductancia no es una impedancia. Una inductancia se da en henrios, la impedancia se da en ohms. okay, ¿De profesor. acuerdo? Sí, ahorita lo cambio, rápido. Entonces, digamos, o sea, yo sé qué es lo que estás tratando de decir. A mí me queda muy claro, pero matemáticamente no es lo correcto. ¿De Sí. acuerdo? Entonces,
En el método decía que podemos agrupar los elementos. Y es lo que vamos a, digamos, a tratar de hacer en este momento. Lástima que el Zoom nos limita un poquito. Pero bueno, si hay que invertir un poco más de tiempo, pues bueno, lo hacemos. Entonces, en el procedimiento que habíamos indicado, decía lo siguiente, que podemos agrupar en elementos. Entonces, a mí se me ocurre, si ustedes quieren, podemos hacerlo como en el procedimiento. Para mí esa parte, digamos, ya está obsoleta, pero para los que van iniciando, pues no está mal, no está mal. Entonces podemos empezar a agrupar en elementos. Yo agruparía este que está aquí, sería, digamos, sería la Z1, el primer cajón, la Z2, este sería la Z3 si ustedes quieren, Z4, Z5 si quieren que sea todo esto, Z5, Z6, Z7 y se acabó. Yo lo pondría así. Ahora bien, acabo yo de asignar orientaciones a esas impedancias. Ahora, esas orientaciones me convienen o no me convienen. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque observen Z1 y observen Z2. Hay un acoplamiento entre ellas. ¿Ok? Entonces, ese Z1, el equivalente es que yo pusiera esto. Y el equivalente es que yo pusiera esto. Pero lo estoy simbolizando con una sola línea. Y acá también. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. ¿Cómo sería, en este caso, que los nombré como elementos? ¿Cómo sería L1 con 2 mayor que 0 o L1, 2 sería menor que 0 con esa orientación que yo ya le di? Sería mayor, ¿no? Mayor que 0. En este caso sería mayor que 0. En este caso sería mayor que 0. Entonces, de inicio, lo voy a poner de este lado. Ahorita ordenamos todos. Z1, ¿a qué es igual? En este caso, déjenme ver el ejercicio. Voy a borrar lo que no me está sirviendo en este momento. Tengo yo un resistor de 3. ¿Y la bobina cuánto vale, muchachos? Más 4i. 4 por 10 a la menos 3 Henry, ¿no? O 4 milihenry, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces la Z1 sería 4 más y veces el valor de omega por el valor de L. El valor de L en este caso es 4 por 10 a la menos 3. Entonces, en este caso, la impedancia sería 4 más 4i. Ese sería el valor de la impedancia. Si ustedes observan, me estoy poniendo un poquito sentimental. Entonces, el valor de toda Z es R más I veces omega L. Entonces, no sé quién me dijo que le daba un cuarto. ¿Por qué cree que le dio un cuarto? Es que, bueno, yo la confundí porque... Bueno, no te vi que la bobina era menos I entre omega no, y... No, eso es cuando trabajamos con admitancias. Trabajamos con admitancias, tenemos una G... Ajá. Menos y veces omega abajo y la L. Oh, está bien. Sí, tenía okay. Aquí estamos hablando de elementos tipo serie. Sí. Esto que está aquí, pues corresponde a esto. Esto que está aquí corresponde a esto, mire. Paralelo. Así es. Entonces, vimos el isomorfismo de integrales y derivadas y ahí dedujimos por qué. En serie es una suma y en paralelo también es una suma. Acuérdense que la impedancia de la bobina pues es una derivada y la derivada se traduce en un número complejo cuya parte imaginaria es positiva. Situación contraria cuando tenemos elementos tipo serie, porque ahí la corriente de la bobina es una integral y la integral pues ahí es menos i veces sobre omega L. O gamma sobre omega con I negativo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí.
Entonces, si esa parte no está clara de un principio, pues ya todo el problema, digamos, estaría mal, ¿no? Entonces, Z1, voy a borrar lo que no me sirve. Z1 sería igual a 4 más 4i. Pero no es 3. No sé cuánto vale la bobina, muchachos. 3. No, 3. El resistor vale 4. Estoy hablando de... Mire, ya nos estábamos quedando sin tiempo. Se está portando muy mal Zoom. Está bien. 3 más 4i. Sale, vamos a aprovechar esto que nos queda en tiempo. Ahorita volvemos a entrar para ver Z2. Z2, ¿a qué es igual? Ya sin tanto sentimentalismo. 5 más ¿cuánto vale esta bobina que está aquí? 2i. Más 2i. El problema está a modo para que trabajemos con cosas en enteros, ¿no? Está a modo el problema, ¿vale? Ahora bien, aquí lo importante, muchachos. Z1, 2, ¿cuánto vale? Sería... Se está refiriendo al acoplamiento, a la ZKL. Ah, ok. ¿Cuánto dijimos que vale el acoplamiento, muchachos? De la L. ¿Un milihenrio? Y veces, y además es positivo, ¿no? Así sí. Lo dijimos, L1, 2 es positivo. ¿Por qué? Porque orientamos en esta dirección y orientamos en esta dirección. La marca de polaridad está aquí y la otra marca de polaridad está acá. Entonces, el que me define ese signo es la orientación que yo finalmente estoy dando a cada uno de los elementos. Entonces, sale por la marca, esto es positivo. Entonces, sería más veces y veces omega 10 a la 3. ¿Cuánto vale esa inductancia? ¿Por cuánto? ¿Un milihenrio? Ajá. 1 por 10 a la menos 3 henrios, y esto ya es más I. Esto ya es más I. Entonces voy a limpiar un poquito el terreno. Voy a limpiar un poquito el terreno de lo que no me sirve en este momento. Entonces, en conclusión, yo aquí tendría 3, 4I. En el acoplamiento tendría más I. Y las marcas de polaridad, muchachos, ya cumplieron su función. La marca de polaridad ya cumplió su función. ¿De acuerdo? Lo que sí también tengo que respetar es la orientación que di desde el principio. Esta y esta que está acá. Ahora, en esta parte que está aquí, pues bueno, ya creo que ya puedo, es la Z1-3, ¿no? La Z1-3, siguiendo el procedimiento, nada más que Zoom nos dé chance, ahí está, Z1-3, ¿a qué sería igual por lo que se ve ahí? ¿El resistor cuánto vale? ¿Cuánto vale el resistor, muchachos? 2 ohms. Entonces, Z3 sería igual a 2. ¿Y cuánto vale ese capacitor? Vale 2 daraf. Entonces sería menos I veces 1 sobre omega C. Omega vale 10 a la 3. Y aquí nos están dando un valor de la estancia de 2 por 10 a la 3. 2 por 10 a la 3. De tal forma que me quedaría Z3 es igual a 2 menos 2i. ¿Sí estamos de acuerdo? 2 menos 2i. ¿Sí, de acuerdo, muchachos? Sí, bro. O sea. Dale, 2 menos 2i. Entonces, esta parte. Falta una bobina, ¿no? Sí, falta una bobina, es lo que estoy aquí viendo. Esa bobina, ¿qué valor tenía? Tenía el valor de. Un milihenrio. Entonces sería acá, pues voy a ponerlo acá. Tengo muy poco espacio de pizarrón, muchachos, lamentablemente. Entonces, por eso les pedí que hicieran la tarea para que fuera un poco más sencillo. Entonces, ahí esa Z3 sería igual al valor de 2 menos y veces el valor de esa de Endaraf.
2 por 10 a la 3 sobre 10 a la 3 sobre omega más y veces, en este caso sería omega 10 a la 3 por 10 a la menos 3 milihenrios, 1. Y esto sería 2 menos 2i, si están de acuerdo, más i. Y esto sería 2 más 2 más i. 2 menos 2i, ¿no? Así es. 2 menos i. Sí, 2 menos i. 2 menos i. Esto sería el otro cajón, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos guardando esos resultados. Entonces, ya tengo Z1, tengo Z2, que es este Z3. Z4 es el de arriba. ¿Z4 a qué sería igual? Así como se ve. Es igual a 6 menos 5i. Menos 5i. Sería Z6 es igual a 6 menos ¿cuánto? Z4. 6 menos ¿qué? Menos 4i, ¿no? Y se acabó. Después, ¿a quién dijimos que era Z5? ¿Este es Z5? Es menos 5i, profesor. Menos 5i. Menos 5i, sale, menos 5i, pues. Ahí está. Sale, Z4 menos 5i. Después, sigue Z5, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Ok, Z5 en este caso, por lo que aquí estoy viendo, sería... Igual, este inductor que vale 3 milihenrios, me quedaría un 3i, y ese capacitor vale 10 a la 3, sería menos i. Entonces sería un valor de 2i. ¿Sí están de acuerdo? Eso es Z5. Falta la resistencia de 4 ohms. El resistor de 4 ohms. Ah, ¿esto lo extendí hasta acá? Sí, profe. Sí. Sale. ¿No es de 5 milihenrios la bobina, profesor? ¿Mande? ¿No es de 5 milihenrios la bobina? Ahí le pusimos, para esa... Yo tengo 3. Le pusimos 3. Aquí le pusimos 3. 3 milihenrios. Entonces, si todo este para mí es el elemento número 5, entonces me quedaría ahí el valor del resistor, que sería 4 más 3i... menos i, y eso sería 4 más 2i. Sale, se acabó. Ahora, también ahí veo otro detalle importante. El elemento 5 está acoplado con el elemento número 2. ¿Sí están de acuerdo? El elemento 5 está acoplado con el elemento 2. ¿Sí se ve o no se ve? El elemento 5 está acoplado con el elemento 2. Sí. Entonces, fíjense bien, ahí, rápidamente. L 2,5, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Aquí está la marca de polaridad, aquí, y es, la otra la tengo que respetar. Acuérdense que es la forma en cómo se combina. Positiva positivo. También. Positivo. Es positiva, ¿verdad? Es positiva. Entonces, la Z25, ¿a qué es igual? Ahí ya está cantado, ¿no? Más I. Más I. Y eso hay que anotarlo, ¿eh? Por eso lo pongo en pared, más I. Y ya terminamos. Entonces ya tengo la Z1, la 2, la 3, la 4, la 5. Vamos con la Z6, si nos da chance Zoom. ¿Cuánto nos queda, muchachos? Menos de un minuto. Diablos. Bueno, pues en lo que nos saca, ¿no? Vamos con la Z6, que de antemano me adelanto, ¿no? Sería 2 más 2i, y luego la Z7 sería 8 menos 3i. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Entonces, lo único que haríamos, muchachos, sería escribir este dibujo otra vez, pero ya con el valor de las impedancias. Vamos a escribir el dibujo, pero con el valor de las impedancias. ¿Sí? ¿Queda claro? Es siguiendo el procedimiento, sí. Y por supuesto, aquí, híjole, ya lo borré.
Aquí, muchachos, hay otra impedancia, ¿eh? Aquí hay otro acoplamiento que sería Z1, 2, 3. ¿Qué Z cinco era esa? 5.6. ¿Dónde está la otra marca de polaridad? No la puse, la puse acá. Ahí está la marca de polaridad. Yo si lo hago así. La tiene arriba, ¿no? Si la pusimos hacia arriba, pues entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería? ¿Listo, muchachos? Sí, maestro. Maestro, okay, una entonces, pregunta. Vamos a poner Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. ¿Está bien, muchachos? ¿Está bien nombrado Z5 ahí? Sí, profesor. Entonces, aquí voy a borrarlo por un momento, y voy a poner lo que teníamos porque vale la pena hacer la aclaración de lo que teníamos, ¿no?
Ahorita lo vuelvo a poner como estaba, no nada más para hacer la aclaración que teníamos. Ahorita lo volvemos a poner. Muy bien, entonces, a esta la habíamos nombrado como Z, ¿qué, muchachos? Z5. Entonces, Z5, salvo su mejor opinión, me quedaría 3i menos i más 4. Y esto me daría 4 más 2i. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el Z5. ¿De acuerdo? Pero este Z5, muchachos, también está acoplado y en este caso la marca de polaridad estaría aquí. La otra marca de polaridad estaría por acá. Y me quedaría que la Z25, ¿a qué sería igual? Previo a decir que Z25, ¿cómo es? ¿Mayor o menor que cero? Y aquí así. Observen que ahorita las corrientes de malla, la realidad es que no interesan, ¿eh? Ahorita no las estamos tomando en cuenta. Es mayor. Entonces, la es mayor. Mayor que cero, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tendríamos más i. Y luego, finalmente, el Z6, que sería este, muchachos, ¿cómo lo orienté? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Porque la marca de polaridad es esta. Hacia arriba. Entonces, en este caso, si yo tengo aquí un Z6, ¿cómo sería Z5? Z6. Para empezar, L5 con 6, ¿cómo sería? ¿Mayor o menor que 0? Mayor. Estamos orientando aquí, pues sería mayor que 0, porque sale y sale de la marca. Sale. Entonces, esto sería, de acuerdo a lo que tenemos, sería pues, más sí también. También sería más sí. Y luego, finalmente, este lo orientamos de esa manera y sería la Z7, ¿no? La Z7 sería igual a ¿quién? A 8 menos 3i. Menos 3i. 8 menos 3i. Y ahí está. Entonces, ya pusimos todas las impedancias. Entonces, voy a borrar esta parte que ya quedó definido y voy a respetar las orientaciones que inicialmente se pusieron. Sin olvidar que la fuente pues, también tendría un valor 10 si es de 0 grados, ¿no? Entonces, esta orientación viene para acá, esta viene para acá, esta viene hacia acá. En este caso, esta marca de polaridad ya cumplió con su trabajo, muchachos. Ya cumplió con su trabajo, al igual que la que acabo de borrar. Ya cumplieron con su trabajo. Sale. Este Z1, 2, 3, 4, este es Z5, ¿no? Z5 iba hacia abajo, sale. Esta va hacia abajo. Entonces, este que está aquí lo puedo borrar. Y este acoplamiento que se ve aquí es Z25. Z2.5, este acoplamiento sería Z5.6, Z6, esto también ya lo voy a borrar. Y lo pondría así, Z6, Z7. Entonces ya definí todos los valores de Z. Ya están definidos. Observen que ya en el cajón que estoy poniendo, muchachos, ya las marcas de polaridad, insisto, cumplieron su misión. Me definieron el valor de LKL mayor o
LKL menor que cero. Ya cumplieron su función. Ahora lo que toca es orientar las mallas. Entonces yo había propuesto del inicio, pues esta orientación. J1, J2, J3. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos todos bien? ¿Todos bien ahí? Entonces, ya podemos aplicar el método. Primero dice que pues, calculemos todas las propias, ¿no? De acuerdo a la fórmula que teníamos. ¿Y eso qué es igual, muchachos? Creo que me faltó ahí una orientación en la primera malla. ¿Entre qué y qué estaba la primera orientación, muchachos? Aquí, ¿no? Aquí hay una orientación. Ahí hay una. Esta es otra. Y ya. Entonces, Z11, ¿a qué es igual, muchachos? Rapidito. 10 más 6 y. ¿No quieren poner sentimentales? 3 más 4 y. Más. Si quieren hacerlo, está bien así, ¿eh? O sea, por mí no se llama Z1 más Z2 más Z3. Z1 más Z2 más Z3. ¿Qué sigue? Más dos veces Z1, 2. Más menos 2. Z1 con 2. ¿Le dejo el más o le dejo el menos? Más. Le dejamos el más, ¿verdad? Y ahora sí, muchachos, si ustedes quieren, pues pueden despotricar, ¿no? Ahora sí, el resultado total. Yo lo voy a hacer aquí rapidito. Sería un 3 más 4i más 5 más 2i más i menos 2i más 2 más 2 veces el valor de i. ¿Y eso cuánto da, muchachos, según ustedes? 10 más 7i, creo. Es que ya me sé lo que hace. Creo. 10. 7, 5. 10 más 7i. 10 más 7i, ¿no? Ese sería el primer valor, Z11. Sale. Sí. Vámonos con Z22, ¿a qué es igual, muchachos? Desde ahí mismo, sale. Z2 más Z4 más Z5. Lo que existe ahí, que ya lo definimos, Z2, las marcas de totalidad. Entonces, este valor hay que guardarlo, el 10 más 7i. Por espacio no puedo conservarlo. ¿Le dejo el más o lo dejo el menos? Más. ¿Seguros? ¿Qué es más? Pues sí, las dos van para, no, menos, porque Z2 va para el otro lado. Fíjense, la J2 no coincide con la Z2. Exactamente, es negativa. Pero la J2 sí coincide con la Z5. Por consiguiente, ¿qué? Negativa. Menos dos veces lo que exista allá adentro que definí gracias a las marcas de polaridad y se quede el 2. ¿Y este resultado ya cuánto me da? Si ustedes quieren no poner sentimentales, lo voy a hacer yo rapidito. 5 menos 7i. 6 menos 5i más 3i menos i más 4 menos 2 veces el valor de i. ¿Y esto cuánto me da? ¿Cuánto me da eso, muchachos? 6, 10, 10 menos 5i. 10, ¿verdad? 10 en la parte real.
Luego sería menos 5 más 3, me queda, fíjense, yo le hago así. Profe, menos 3. Pero, profe, creo que falta, Z2, ¿no? Creo que falta Z2, profe. ¿Z2 falta? Sí. No lo sé. Porque es menos 5 más 2i. Z2, ok, vamos a ponerlo otra vez. A ver, vamos a empezar acá. 2i, yo lo veo desde el diagrama original, ¿no? Ya aquí uno ya tiene ya mucha experiencia en esto, más 5. Ahí está Z2. Luego, aquí hay que ponerle un más, yo no sé por qué le puse un menos. Z4 es más 6 menos 5i. Más 3i menos i más 4. Más menos dos veces el valor de i, y dijimos que era ¿cuánto, muchachos? 15. ¿Era menos? 3, ¿sí? Menos. ¿Esto qué es igual, muchachos? 15 menos 15, 3, ¿no? Sí. 15. Menos 3, ¿sí? Uh-huh. ¿Están de acuerdo todos? A ver, son 5 menos 2 menos 3 menos 5, ¿no? Sí, menos 3, sí. ¿Por qué es menos 5 más 3, sí, menos 2, sí, menos 6, menos 3? ¿Están de acuerdo en el 15 o no? Sí, está bien. A ver, otra vez. La parte real está bien. Ok, ahí va. 2i. Ajá. Ah, sí, olvídalo. No lo ves. Y ahora se aguanta. 0 menos i menos 3i. Menos 3i. Dale, se acabó. Vámonos con Z33. Me gustaría dejarlo, muchachos, pero pues no, por espacio no se puede. Vámonos con Z33. Ah, ese está muy fácil, ¿no? Nomás dejen que aquí el Zoom termine de borrar, que no es tan rápido como yo pensaba. La Z33, pues este es igual a Z6 más Z7. Y esto aquí directamente sería 2 más 2i más 8 menos 3i. Y esto sería aquí a 10 menos i. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No hay más. ¿Sí o no? Sí. Sí, pero... De acuerdo. Vámonos con Z1 con 2. Aquí se pone bueno, Z1 con 2. Z1 con 2. Z1 con 2, ¿a qué es igual? Z2. Más menos, inciso A, más menos Z2. ¿Le dejo el más o le dejo el menos? El menos. Profe, en el menos, ¿verdad? Sí. En el Z3, 3-3, ¿no faltó las bobinas que estaban acopladas? ¿En dónde? En el Z3-3. No, pero estamos con la Z3. A ver, Z3-3. Z6 más Z7. ¿Cuál con cuál está acoplada? ¿A qué acoplamiento se refiere? No, acoplamiento. No hay acoplamiento. Profesor. Sí, adelante. En el Z22, creo que faltó ponerle el signo negativo al 5 más 2 y no. A ver, muchachos. Cuando estamos, necesito que estén sumamente despiertos, muy, muy despiertos. Si no están despiertos, vamos a tener que regresarnos, vamos a ir a las 12 de la noche. Sale, ni modo. A ver, primeramente Z33. ¿Alguna duda con Z33? No, perdón, me equivoqué yo. Ah, bueno, pues entonces, métanse a la máquina del tiempo y antes de que me digan que algo está mal, pues me reclaman en el momento, porque ahorita hay que volver a hacer Z22. Sí, sí. Profe.
Diga, a ver, otra vez, ¿qué onda? Creo que alguien quiere entrar, profe. No sé si que quiere entrar, ¿por qué no entró cuando debería entrar? Ahora, ahí está ya. A ver, Z22, otra vez. Fíjense bien, Z2 más Z4 más Z5, y en este caso sería menos dos veces Z2.5. ¿Sale? ¿Listo? ¿Cuál era la duda? Menos, ¿por qué? Es el menos porque va en sentido contrario de la... De J2. Olvídese de la malla 1 y de la malla 3. Concéntrese solamente en la malla 2. Es el inciso B. ¿Por qué es menos? A ver, ¿quién nos ayuda? Porque yo, J2 va en sentido contrario del Z2. Así es. Y Z5 va al mismo lugar que... Vale. ¿Ya nos va a retrasar más? ¿Ya nos van a retrasar más? Parece que no. Órale. Entonces, Z12, ¿a qué es igual, muchachos? Z12, ¿a qué es igual? Menos Z2, menos Z1 con 2 más Z2 con 6. Sería menos Z2. Porque J1 va en la misma dirección que Z2, y J2 va al revés. Pues menos lo que exista allá adentro, ni modo. Vale. No hay otra Z que esté en serie con esa Z2 para que el más menos dos veces, cero. Entonces, por cero. No existe. O sea, acuérdense de esta parte. Sí. No hay este caso. No existe. Este no existe. Cero. Listo. Pero sí existe el más menos dos veces. En este caso, Z1 con 2. El de aquí, miren. Sí. Con valor, ya sabemos que es más I. ¿Le dejo el positivo o le dejo el negativo? Negativo. Z1, menos. Negativo. Z1 es parte de J1. Y Z2 también, pero se considera como parte de J2. Entonces le dejaría yo el negativo. Ahí está el negativo. ¿Y esto a qué es igual? Menos Z2. ¿Cuánto vale Z2? Menos 5 más 2i menos el valor de i positivo. Y esto sería menos 5. También puede ser que Z2 con Z5, ¿no? Porque Z2 puede ser de la 1 y Z5 de la 2. El valor de Z5, sí, también. Esas se las valgo, ¿eh? Las otras no. Sí, en este caso, Z2, 5, más, ¿dónde más. Estás acá? Más, espérenme un segundo, más Z2, 5, pero positivo o negativa. Positiva. Vamos a ver, ¿no? Espérense, no se funcionen. A ver, la Z2, pues la anexo a J1, ahí está. Y la Z5, la anexo a J2. En este caso, Z2, Z5 pertenecen a la malla 2, pero Z2 se considera parte de la 1. Igual como lo hice con Z1-2. Hagan de cuenta como que ustedes se casan con una muchacha, tiene un hijo de uno y también tiene un hijo de otro, entonces ella tiene que estar visitando a los dos. Es el caso de Z2. En un caso se va a la casa de la malla 1 y en otro caso se va a la malla de la malla 2, ¿no? Entonces, un día pertenece a una casa y otro pertenece al día de otra casa. ¿Sí se quedó claro el ejemplo? Claro. Excelente, esa actitud me agrada. Entonces sería menos 5 más 2i menos
el valor de I menos... Ah, ¿qué le íbamos a dejar, muchachos? Más. Ah, le íbamos a dejar en más, ¿no? Sale, más I. Y esto es menos 5 menos 2 I. ¿Sale? Una facilita, muchachos. Ah, órale, guarden esto ahí en el baúl de los recuerdos. Z1 con 3. Órale, rápido. Z1, 3. Cero. Cero, ¿verdad? Porque cero. No hay ningún elemento que relacione a la malla 1 con la malla 3. Esto es cero. Sale, otra facilita. Z2 con 3. ¿A qué es igual? Sí, más o menos lo que esté ahí adentro, que yo sé que es I. Pero esa 3C sí fue este. ¿Cómo se llama? La Z6 la orienté hacia arriba o hacia abajo, muchachos. Hacia arriba. Y la Z7 hacia abajo, ¿verdad? Ah. Sale, que esas partes no se nos olviden. Entonces, en este caso, pues también fue Z3-6 también fue positiva, ¿no? Más I. Entonces aquí la Z3-6 será positivo o negativo, pues también positivo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la J2 coincide con Z5 y la J3 coincide con la Z3, están acoplados, entonces más lo que exista allá adentro, que se llama más I, y esto quedaría aquí como I. Entonces, ya podemos nosotros establecer cuáles son las ecuaciones. Ya ustedes tienen los valores. ¿Cuánto nos queda, muchachos? ¿Todavía nos van a correr? No, todavía no. Excelente. Entonces, ya tendríamos lo siguiente. No voy a poner los valores por situaciones de tiempo, pero si es necesario lo ponemos. Z11 por J1 más Z12 por J2 más Z13, que yo sé que es 0, por J3, igual a quién, muchachos. Observen cómo la J1 lleva exactamente el mismo sentido de la fuente. Esta flechita que igual está aquí lleva el mismo sentido que esta. Igual a 10. Igual a... Y luego quedaría Z21, que ya saben cuál es el valor, por J1 más Z22 por J2 más Z2 con 3 por J3, y esto es igual, lamentablemente, a 0. Z3-1, que es Z1-3, por J1, que es 0, más Z2-3-2, por J2, más Z3-3, por J3, y esto también es 0. Entonces, esperaría valores, muchachos, de J1. Entonces, copien eso, por favor, porque voy a empezar a trabajar con J1. Si ahí están, estén listos con la computadora, por favor, para que me den ya los valores, ¿no? Entonces, unos trabajen en el determinante de arriba. Todos los que empiecen de la A a la P hacen el determinante de arriba, y los que empiecen de la Q a la Z hagan el determinante de abajo. Entonces, J1, empiécenme a dar valores, por favor. Z11, ¿cuánto vale? Córrale. 10 más 7. Córrale. Z12. Menos 5, menos 2, sí. Y este también va acá. Este es 0. Esto también es 0. Z22. Z22. ¡Órale! 15 menos 3, sí. 15 menos 3, sí. Z23. Y. Z33. 10 menos I. ¿Cuánto? 10 menos I. De acuerdo, sale. Vámonos con la parte de arriba. 10, 0, 0.
Ya están haciendo la parte de abajo, muchachos. ¡Córranle! Espero resultados para el denominador. ¡Córranle! ¡Córranle, córranle, córranle! Ya tienen el programa, muchachos. Necesito resultados. Ahora, las chicas han estado poco participativas. Me salió un super resultado, profe. Uy, creo que ni hay hoy. Hoy no vinieron las damitas. A mí me salió 1,565 más 407 y. Lo que dijo mi compañero. ¿Tenido? Sí, ¿cuánto? 1,565 más 407 y sale. Ahora el numerador, por favor. El numerador está muy fácil, ¿eh? Está muy fácil. Córranle, muchachos, que ya nos quedan 1,540 menos 150 y me salió. ¿Cuánto? 1,540 menos 150. ¿Menos 150? Sí, 1,540. ¿Así está bien? 1,540 menos 150 y... ¿Sí o no? Sí. De acuerdo, entonces vámonos rápidamente con... Vámonos rápidamente con J2. Vámonos rápidamente con J2. 10, 0, 0. Ayúdenme aquí. 10 más 7i. Menos 5, menos 2i. 0. También está muy sencillo, muchachos. También está muy sencillo. Básicamente es multiplicar menos 5i menos 2i por 10 menos i por 10. ¿Cuánto da, muchachos? Este sería J2. Es 480 más 250i. ¿480? Más 250i. Perfecto. Muy bien. Profe, dígame. Es 10, es 10 más i, no 10 menos i, no es 10 menos i. A ver, ¿dónde me habla? De las determinantes, es 10 más i. Pero ¿en qué punto? O sea, no entiendo lo que me quieres decir. En la determinante de abajo es 10 más i. No más que usted lo puso mal. O sea, lo calculamos ahorita hasta de 1,565 con 10 más i. A usted escribió 10 menos i. Pero o sea, ¿en qué posición del determinante? ¿Del denominador o el numerador? El denominador. Z3. Okay. Muy bien. Si ustedes me hablan claro, muchachos, yo sí entiendo. Pero si me dicen ahí, pues es como pegarle a la piñata, ¿no? Sí, 10 más i. ¿10 más i? Sí. Sí. Y arriba también 10 más i, ¿no? Sí. Sale. Entonces, háblenme claro, muchachos, porque yo no veo lo que ustedes están viendo. Veo un panorama general, pero si dicen, la posición 3-3 del denominador, eso está mal. Sale, pues corregimos, ¿no? Pero si no me dicen, entonces sí tenemos un problema. Muy bien. Entonces, pues ya prácticamente se acabó. ¿Por qué? Porque fíjense bien,
voy a borrar esto que ya no me sirve. El inciso A me decía, calcule la corriente de la fuente de tensión A, pues bien fácil. La corriente de la fuente de tensión es directamente J1 y lo que dé. Ya, primer inciso, salvado. La tensión de A a B, no se me olvida, este es el punto A y este es el punto B. Y ahí hay una impedancia de ¿cuánto, muchachos? ¿Tres? ¿Z1 a qué es igual? Z1 es igual a 3 más 4i. 3 más 4i. Entonces, sería esa Z, 3 más 4i, o bueno, lo voy a poner en términos genéricos para que se vea, sería Z1 por J1 más Z1 con 2 por J2. Es respetando la ecuación que vimos al inicio. ¿Sí queda claro? Y esto ya sería igual a 3 más 4i por el valor de J1 que ya lo conocemos, más Z1,2 que es i por el valor de J2. Alguien luego me preguntaba, ¿por qué aquí no le ponemos mejor menos, no? ¿Por qué más? No menos. Y es muy sencillo, muchachos. Tienen que... Pero no, ahí hay un error gravísimo, muchachos, gravísimo. No es J2. ¿Qué dijimos que era, muchachos? Es J2. Es la corriente, por eso calculamos J2. Es la corriente, muchachos, que va por la Z2 y esa corriente está compuesta de J1 menos J2. Este signo que está aquí siempre es más. Vamos a pensar que solamente en Z2 existiera. Vamos a pensar que en Z2 solamente existiera J2 y no J1. Entonces sería más por menos me daría menos. O sea, sería menos Z1, 2. Y como esta orientación va en sentido contrario a esta, por eso es este menos que está aquí. En este caso, pues son dos corrientes. Si estuvieran en oposición las dos, tanto J1 como J2, podríamos dejarle ese más. Y aquí pondríamos menos J1 menos J2. ¿De acuerdo? O si quieren también aplica. Menos aquí, pero los dos más acá. ¿De acuerdo? Pero bueno, en este caso vamos a hacerlo como se debe. Aquí le ponemos el más de la diferencia de esas dos corrientes. J1 menos J2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en este caso la fórmula que teníamos, voy a borrar esto. La tensión en el elemento K era la sumatoria de N igual a 1 al número de bobinas de ZKL por la corriente L. Entonces, en este caso, primero tenemos ZKK desarrollando la sumatoria por JK más la ZKL por la JL. Pero esta JL está integrada... Esta que va por aquí está integrada por 2, por J1 y J2. Una se opone a la otra, entonces sería J1 menos J2. Y lo que dé, muchachos, sería el resultado de esa diferencia. Entonces, lo voy a volver a poner. 3 más 4i por J1 más, en este caso, i veces J1 menos J2. ¿Sí quedó claro el porqué, muchachos? Sí, profe.
¿Dudas, preguntas, reclamos de esto? Hasta luego. ¿Dudas, preguntas, reclamos de esto? Profe, yo tengo una duda. Nos dijo de que cuando era cuando nos dijo de que era calcular Z1, 1 y Z2, 2, ahí siempre todas iban a hacer más, ¿verdad? No importaba el sentido que estuviera. ¿Cuando calculamos qué? Cuando calculábamos Z1, 1, que es toda la malla, todos en dos que en la malla, y todos le digamos... positivo. Sí, vale. Sí, está bien. Esto ya lo habíamos comentado. O sea, si usted desarrolla la fórmula que vimos, siempre los números de incidencia van a ser positivos. Si yo hubiese puesto este hacia acá de un inicio, Dale. Okay, creo que ya son todos los que deben de estar. Si hay alguien, me dicen luego, muchachos. Ok, entonces nos quedamos en esto. Maestro, disculpe, tengo una duda desde el principio, una duda que no me cuadró. Un segundo. Sí. Habíamos asignado esta corriente de malla J1. Aunque yo haya puesto esto así, ¿quién fue el que preguntó esto, muchachos? Yo, profesor. García Martínez. ¿Quién es yo? García Martínez. Ok, pero... García Martínez, Miguel Ángel. A Miguel Ángel. Es que cuando me dicen por apellido, parece que están presos, muchachos. Díganme mejor su nombre. Entonces, a pesar de que yo haga esto, si desarrollamos la fórmula del método... los números de incidencia siempre van a ser positivos, por eso dice que Z11 es la suma siempre positiva de todo lo que ahí se encuentre. Vamos a pensar que allá esa Z1 vale menos 3i, que Z2 vale menos i, y que Z3 vale menos 2i, pues el resultado final será menos 6i. El resultado final será menos 6i. O sea, aquí apliqué el más, que Z1, Z2 o Z3 pues sean negativas de origen, ese no es mi problema. Yo apliqué el método y ahí es siempre positivo. Siempre es positivo. El número de incidencia, muchachos, siempre va a ser positivo. O sea, va a haber una Z... en este caso sería el número de incidencia, sería, digamos, K, M ZK por L, J, y puede ser este que sea positivo, ese también va a dar positivo, o este da negativo y este da negativo. Entonces, más por más es más, menos por menos da menos. Entonces,
siempre salen estos números, siempre. Si ustedes revisan la fórmula y desarrollan esto, por eso les comentaba, insistimos mucho en que el método se convierte en una receta de cocina. Podemos desarrollar todas y cada una de las fórmulas y nos llenaríamos de números de incidencia. Pues mejor me aprendo la receta y listo, ¿no? Pero aquí lo importante, no hay que echarlo en saco roto, es de dónde vienen las cosas. Ya al final esto se hace sumamente popular y de tantos ejercicios me doy cuenta que es la suma siempre positiva de todas las que hay. Más o menos dos veces los pares de elementos que están acoplados y pertenecen a la misma malla. ¿Por qué? Porque en el si desarrollo la ZMM que habíamos visto la vez pasada, también eso lo revisamos. Además de la Z1 más Z2 más etcétera, voy a tener más una ZKL más una ZLK. Y como ZKL es igual a ZLK, pues tendríamos más dos veces, ¿no? Es decir, cuando pasa por, y están acopladas, cuando pasa por aquí y cuando pasa por acá. Entonces, eso puede ser positivo o negativo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante los números de incidencia. Se pueden aprender el método y ya nunca se les va a olvidar. O practicar mucho y siempre van a llegar a lo mismo. Siempre se llega a lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora sí, la otra pregunta, ¿cuál era, muchachos? ¿Cuál era la otra pregunta que quedó ahí pendiente? No, maestro, yo no hay preguntas. Ya le entendí. Analizando el problema, ya le entendí. Es que no había entendido porque había quedado en Z4 6 menos 5i. Pero ahorita ya analizando el problema, ya entendí por qué quedó 6 menos 5i. Sí, yo les recomiendo, muchachos, para todos, es una muy buena recomendación que centren toda su atención en lo que es la centren toda su atención en la explicación que se está dando y solamente anoten lo que yo les digo, no se distraigan y posteriormente que suben el video y analicen lo que están escribiendo. Si hubiese alguna duda o hubiese algún error de mi parte y que sea evidente, pues ya me lo pueden decir la siguiente clase. Pero si ustedes están muy atentos, fácilmente me pueden decir dónde yo me equivoco. Entonces, ahorita que les dije, a ver, guarden por ahí Z1-1, ahí la guardan, ¿no? Guarden Z2-2, por ahí lo guardan. Y si algo no hace sentido, en ese, hey, aquí está mal porque yo anoté esto y escribí otra cosa. O la orientación. Entonces, hay que estar sumamente atentos, muy, muy atentos. Si en algo, si llegan a perder, en ese momento me dicen, en ese momento. Pero si ya voy con la Z, y me dice, no, en la Z, tengo un problema, pues no, pues ya no se vale, porque lo más probable es que la ZBB y la ZCC y la ZDD tampoco se entienden, porque se enfrascan en tratar de resolver esa duda. Sigan avanzando, o sea, no se descuiden. Si hay algo en el momento que no checa, en ese momento quiero que me digan. No quiero que me digan ya cuando la cosa va muy avanzada, ¿no? Es como cuando uno se casa y ¿qué crees? ¿Va a ser papá? ¿Y cae desde cuándo? No, pues es que ya tengo dolor de parto. ¿Qué sentirían? A ver, ¿qué sentirían? Espérame, o sea, necesito ver el hospital, necesito comprar ropita, o sea, pues no, si en el momento del embarazo se anuncia, ¿no? Pero ya después quieren anunciar el embarazo cuando ya están los dolores de parto, pues no. Eso es el equivalente cuando están preguntando en el momento del examen, no. Sale otro ejercicio, muchachos. Uno más. Fíjense bien, vamos a poner este. Este está muy bonito. Es una fuente de tensión de valor de... La tensión de la fuente de tensión es igual a 5 raíz de 2. Seno de 2T. Es un resistor que vale 2 ohms. Viene una bobina de 3 Henrys, cuya marca de polaridad está aquí. Otra bobina cuya marca de polaridad está aquí. Está acoplado.
Dos Henrys. Un resistor de 4 ohms. Otro resistor de 2 ohms. Otra bobina cuya marca de polaridad está aquí, de 4 Henrys. Un condensador de 1/4 de faradio. Otro resistor de 2 ohms. Un condensador de 1/8 de faradio. Y este está acoplado con este. Creo que es todo, muchachos. Creo que es todo. K es igual a, y K es igual a, déjenme ver. Déjenme ver. Aquí tiene unos valores que a mí no me gustaron. Entonces déjenme tratar de hacer cuentitas. Por lo momento, váyanlo copiando, muchachos. Vamos a ver. Sale. Y luego el otro, espérenme un segundo. Me están preguntando en este problema me están preguntando lo siguiente, fíjense muy bien. Vamos a ver, déjenme ver qué me piden. Si ustedes encuentran algún problema en el libro de Garza Ramos o de Bustamante Yaca, también lo podemos resolver, ¿eh? Si es de los resueltos, qué mejor, para que ustedes tengan una referencia de la duda que llegaran a tener. Los que están viendo el libro de Bustamante Yaca es un libro un poquito áspero, pero es de lo mejor que existe. Y aquí, muchachos, hay una fuente de corriente en esta dirección. Aquí hay una fuente de corriente. Y esta fuente de corriente es... ¿2 raíz de 2? Seno de 2t. Entonces me pide la tensión, fíjense bien, muchachos. ¿Ya? A ver, en esta dirección. Vamos a poner el voltímetro de A a B. No me lo pide así, ¿eh? Sería fantástico que me lo pidiera así. De B a A. Sería fantástico. No, me lo pide la tensión de la fuente de corriente de A a B. Pues esa tensión de inicio yo sé que es negativa, ¿están de acuerdo? Sí es el sentido de la corriente, pero el potencial ya sabemos que es negativo. Entonces ahí nada más lo dejamos así. Entonces ese es el problema que hay que arreglar, muchachos. Son 2 mallas. Entonces, como dicen por ahí en mi pueblo, se los encargo de aquí a mañana. El día de mañana ya me voy a adelantar un poquito con los números complejos. Las orientaciones las voy a poner como yo crea conveniente. Ustedes también háganlo.
Pero de cualquier manera, muchachos, el resultado tiene que dar exactamente el mismo. Es una competencia. Vamos a ver quién de ustedes puede resolver ese problema satisfactoriamente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. Vamos a dar, el examen ya está próximo. Vamos a es un examen bueno, es un ejercicio de mallas. El que lo tenga bien me va a mandar, no el ejercicio, todo, no, todas las, no. Nada más, solamente mándeme el valor eficaz de la tensión AB. No me mande el valor instantáneo, solamente la tensión eficaz de esa fuente de corriente en esa orientación. Los primeros 5, fíjense bien en el ofrecimiento, los primeros 5 que me lo manden de aquí a mañana, los primeros 5 de aquí a mañana, en el examen que hagamos, que va a ser de mallas y nodos, solamente harían la parte de nodos. Ya tendrían 5 puntos en el examen, más aparte lo que hagan en el de nodos. Es decir, tendrían más tiempo para solucionar el examen y ya lo que saquen ahí. Si hacen bien el de nodos, pues ya tendrían el 10. Ofrecimiento de aquí a mañana, los primeros 5. ¿El valor eficaz de qué, profe? De la tensión, acá está, miren. Calcular la tensión de la fuente de corriente. Es decir, la tensión AB. Vale. ¿Te queda claro? Esa es la prueba para ustedes. Es un problema muy bonito. Entonces, los primeros 5 que me contesten de aquí a mañana, inclusive 15 minutos antes del examen, se vale. Los primeros 5, si es una diferencia de un segundo, con la pena, ya se acabó. Este fue el número 6, ni modo. Entonces, hagan lo ese podemos problema. Direccionar como queramos, ¿verdad, maestro? Sí, o sea, el resultado es el mismo. Podemos nosotros el día de mañana jugar con este problema y orientar de diferentes formas. Orientar de diferentes formas. Lo que no podemos mover son las marcas de polaridad, porque es la forma en cómo se embobina. ¿Se acuerdan que habíamos comentado eso? Es la forma en cómo se embobina. Eso no lo podemos. Pero sí podemos orientar hacia acá, o hacia arriba, hacia acá, o hacia arriba, como ustedes gusten, yo puedo hacerlo. El resultado, muchachos, que estoy buscando es exactamente el mismo. Entonces, la clase de mañana la vamos a dedicar a eso. Y el día mañana es miércoles, el día jueves, ¿el jueves qué es, 31? Sí, es. Sí, el jueves es 31. Bueno, pues el sábado y el domingo estaremos viendo nodos. Si nos apuramos mañana, empezamos a ver nodos. Entonces, en la parte de nodos, muchachos, es una parte completamente análoga como son las mallas. Vamos a ver admitancia propia de nodos y admitancia mutua de nodos. Son exactamente los mismos dos criterios, el A y el B para la impedancia, la admitancia propia, y los mismos criterios para la admitancia mutua. Entonces, el día de mañana, si nos da tiempo, voy a poner un circuito X y ustedes me tienen que decir a qué es igual la admitancia de cada nodo, porque es una situación completamente análoga. También voy a desarrollar en PowerPoint las ecuaciones características, lo que dice el método. Y al final, pues la receta de cocina, ¿no? Entonces, ahí está el ofrecimiento, muchachos. 5 puntos al que me resuelva bien este problema. Los primeros 5. Empieza a contar su tiempo, muchachos. Sin antes, como siempre, preguntar dudas, preguntas, reclamos sobre todo. Por el momento no, profesor. Bueno, entonces, no, hoy no vino ninguna niña. Hoy no hubo niñas hoy, muchachos. Hoy hubo puro machín, por lo que se ve. No, nadie. A ver, déjenme revisar. Faltaron 5 personas de los que habitualmente estamos. Sí, hoy no hubo chicas, muchachos. Bueno, pues ni modo, ni hablar. Se lo perdieron.
Entonces, el día de mañana, yo espero su tarea, ya saben, si pueden resolverlo ahorita, pues sería muy bueno, ¿no? Los primeros cinco. Ya si después de los primeros cinco, es más, un ofrecimiento más, los primeros cinco que estén bien. Los primeros cinco que estén bien. Entonces, eso da oportunidad que si la mayoría, no sé, de los 34 que están aquí, 31 estuvieron mal o 30 están mal y los últimos cuatro están bien, lo hicieron en equipo, pues sale, ¿no? Hay que mandarlo, ¿no? Hay que mandarlo. Si trabajan en equipo es mucho mejor si trabajan en equipo. ¿Dudas, preguntas, reclamos, muchachos? Sobre todo reclamos. Si algo no se entendió de lo que vimos, nos podemos quedar todavía un ratito más. Son las 9:30, lo que ustedes me digan. ¿Dudas, preguntas, reclamos? No, por favor. Para corroborar, es valor eficaz, ¿verdad? El valor eficaz, de acuerdo, el valor eficaz. Sí. Entonces, haríamos este ejercicio el día de mañana, si nos alcanza el tiempo, también haríamos otro también. Y yo creo que ahí le dejaríamos con mallas. Y empezamos a ver nodos, muchachos. Empezamos a ver nodos. ¿De acuerdo? ¿Sale? Perfecto, profesor. Dale, pues. Dale, vayamos en paz. La sesión termina. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, bye.